Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos un día más al Rincón de Isma. Hoy en día es la era de la virtualización y de tener tus datos lo más seguro posible. Por ejemplo, yo he utilizado un pequeño ordenador que tenía de juegos gamer para montarme mi propio servidor casero donde pues poder cacharrear, tener mis propias páginas web o incluso poder tener mis propios ficheros como si fuera una nube personal. Antes de seguir, si no estáis suscritos al canal y os gusta este tipo de contenido, darle al botoncito de suscribir y a la campanita para que YouTube os avise de nuevo contenido de este canal. Ahora sí, acompáñame y montemos juntos el sistema perfecto para montar tu servidor casero. El ordenador que he elegido es un Ryzen 5 con 8 GB de RAM. Tiene tarjeta gráfica potente porque era un ordenador para videojuegos, pero que actualmente lo tengo muerto de risa en la habitación. El ordenador que he elegido para ser mi servidor casero es muy potente. No es necesario que montéis un servidor casero con un Ryzen 5, por ejemplo. Cualquier ordenador mucho peor o con menos prestaciones valdría perfectamente para un servidor casero como el que vamos a montar hoy. Ahora sí, ¿qué sistema operativo vamos a montar en nuestro servidor casero? Porque hay un montón. Tenemos Windows, Linux, Mac. Todos estos sistemas operativos son válidos, pero nos limita un poco a la hora de montar un servidor. Todos estos sistemas operativos se limitan porque solo vas a poder instalar un sistema operativo. Es decir, vas a tener solo un Windows, vas a tener solo un Mac o vas a tener solo un Linux. Para todos aquellos que os estáis introduciendo en lo que es la virtualización a grandes rasgos es coger vuestro servidor, ¿de acuerdo? Y partirlo en porciones idénticas, pero que cada porción es diferente e independiente a la anterior. Por tanto, podríamos tener un Windows, un Linux, un Mac, 20 Linux, 20 Windows en el mismo ordenador que tenéis. Hay muchos sistemas para virtualizar. El más conocido es VMware. VMware es de los sistemas operativos más utilizados a nivel empresarial. Pero nosotros no queremos algo profesional, caro y difícil de aprender. Nosotros queremos algo muy sencillo, fácil de instalar y de manejar y sobre todo que sea gratuito, ya que es para nuestro servidor casero. Por ello, vamos a elegir Proxmox VE. Proxmox es un sistema de virtualización muy, muy sencillo y sobre todo open source, es decir, gratuito, que nos va a ayudar a coger nuestro servidor y poder crear esas particiones, esas porciones, dentro de nuestro ordenador. Proxmox se basa en el sistema operativo de Linux, pero una vez que lo tengamos instalado, podremos instalar un Windows, un Mac, un Linux, 10 Linux, 2 Windows. Nos va a ayudar a coger nuestro ordenador y partirlo en porciones. Venga, vamos a empezar a instalar este sistema y ver cómo se hace. Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a la página de proxmox.com. No os preocupéis porque están en inglés, pero es muy sencillo la traducción. Al final aquí nos está mostrando una serie de testimonios y de aplicaciones que tiene Proxmox, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos que irnos a la virtualización. Esto es Proxmox VE, es el entorno de virtualización que tiene Proxmox. Bueno, pues vamos a descargárnoslo. Para descargarlo, lo damos a Download y donde pone Proxmox Virtual Environment, le pinchamos ISO Images y nos descargamos la versión 7.2 del ISO Installer, ¿de acuerdo? Esta es una descarga directa y esta es una descarga con torrent. Pero recordad siempre la 7.2.1, que es la última a día de hoy que estamos grabando el vídeo. Le damos a descargar y se descargaría. La ISO la podéis grabar en un CD o incluso meterla dentro de un USB y arrancar desde el USB. Lo que es importante es que arranquéis el ordenador donde vayáis a instalar Proxmox desde la BIOS, ¿de acuerdo? Vamos a ello. Vamos a arrancar nuestro servidor. Bien, vamos a arrancar el ordenador y vamos a decirle que arranque desde el pendrive. Bien, una vez que hemos dicho que arranque desde el pendrive, nos aparecería esta ventanita. Le decimos que instalamos Proxmox. Esperamos un poquito hasta que cargue el instalador y ya ha cargado el instalador. La primera pantalla son los términos de licencia. Le decimos que la queremos aceptar, que está en la esquina inferior derecha, el I agree. ¿Vale? Después ya nos empieza a mostrar un poquito de información de lo que va a hacer cada pantalla de la instalación de Proxmox. En esta pantalla lo que tenemos que decir es dónde queremos arrancar o instalar nuestro Proxmox.
¿De acuerdo? Yo lo voy a instalar en este SSD que tenemos aquí. Le decimos continuar. Lo siguiente que nos pide es en qué país estamos. Bueno, pues en España. La zona horaria, que es Madrid. Y el keyboard layout, que es español. Le damos a Next, aquí abajo a la derecha. Y, importante, la password con la que vamos a entrar en este sistema. Bueno, podéis poner cualquiera. Aquí un correo de soporte, por si quisierais tener un correo para que os enviara alertas, por ejemplo. Yo voy a poner el mío, ¿de acuerdo? Y continuamos. Next, abajo a la derecha. Bien, lo que nos va a pedir ahora es la dirección IP donde queremos que este software esté escuchando, ¿no? ¿Por qué? Porque lo bueno que tiene Proxmox es que tiene una aplicación web para poder gestionarlo. Otros, por ejemplo, te tienes que instalar una aplicación que solo funciona en Windows. Por ejemplo, VMware tiene una aplicación que solo funciona en Windows y es la única manera de gestionarlo, a no ser que compres, ¿no?, la versión de pago de VMware, que pues sí, lo puedes instalar vía web, ¿no? Pero Proxmox ya te lo da de manera gratuita. Continuemos. Tenemos el hostname, vamos a poner por ejemplo pve.local, y la IP en la que queremos que esté escuchando, ¿no?, nuestro servidor. Lo podemos dejar por defecto, podemos poner una cualquiera y los DNS, ¿vale? Continuamos. Aquí nos hace un pequeño resumen de cómo se va a instalar, dónde se va a instalar y las IPs que va a tener, ¿de acuerdo? Y le decimos que automáticamente reinicie el servidor una vez que haya terminado la instalación. Le damos instalar y, bueno, esto va a tardar un poquito. Bien, una vez terminada la instalación y reiniciado el servidor, lo que nos vamos a encontrar en la pantalla es una pantalla en negro de Linux donde nos indica la IP que tenemos que poner en cualquier navegador, ¿de acuerdo?, para poder entrar en lo que viene siendo la administración de Proxmox, ¿de acuerdo? Así que vamos a ello, vamos a abrir un navegador en otro ordenador que tengamos en casa. Tened en cuenta que esto es un servidor casero, por tanto, no tiene que ser vuestro ordenador principal, es importante, ¿de acuerdo? No utilicéis vuestro ordenador principal para esto porque vais a perder todos los datos y no es lo que queremos conseguir, ¿de acuerdo? Queremos conseguir un servidor, un ordenador, que esté 24 horas, 7 días a la semana, 365 días encendido. Por tanto, a la hora de elegir el ordenador, elegir un ordenador que no suma poco, estando las cosas como están con la electricidad, y sobre todo que sea capaz, ¿no?, de mantenerse encendido durante tanto tiempo. Vamos al navegador para poder ver cómo se administra un servidor de Proxmox. Estábamos en Proxmox, hemos visto que la IP que nos estaba diciendo Proxmox que abriéramos es la 167, bueno, pues https://192.168.1.67 en el puerto 8006. Entramos, le decimos, esto es normal porque no tenemos un certificado válido, no es problemático porque estamos entrando a la red local, así que no hay problema, le decimos que acceder y aquí nos va a preguntar el username y el password. El username es root, ¿de acuerdo? No os preocupéis porque no se os ha pedido durante la instalación, pero es root. Y el password, el que hemos puesto, ¿de acuerdo? El lenguaje lo podéis poner en inglés o lo podéis dejar en español, que está traducido, ¿de acuerdo? Bueno, volvemos a ponerlo y le decimos login. No os preocupéis porque no tenéis una suscripción válida. Es verdad que os he comentado, ¿no?, que Proxmox es gratuito, pero sí que tiene una suscripción que podemos pagar, ¿no?, anualmente, como una licencia, en la que, bueno, pues os proponen soporte especializado que podéis llamar o podéis escribir y os ayudan, ¿no? Entonces, bueno, para eso es la suscripción, para soporte y para cuatro cosas más que para tener un servidor casero no son necesarias, ¿vale? Vamos a continuar. Esta pantalla la podemos decir aceptar y ya tenemos aquí montado nuestro servidor. Aquí a la izquierda tenemos nuestro servidor que se llama PVE. Si le desplegamos, bueno, pues tenemos los dos discos o almacenamientos, ¿de acuerdo?, que tenemos y que ha creado Proxmox en la instalación, ¿de acuerdo? Aquí si pinchamos en PVE y le decimos resumen, bueno, pues aquí tenemos un resumen, ¿no?, de lo que tenemos. Como os he dicho, aquí tengo el AMD Ryzen 5000, el Ryzen 5 2600, la memoria que tenemos, el espacio en disco, bueno, en fin, aquí tenemos un resumen, ¿no?, las cargas de trabajo. Es muy, muy potente este panel, ¿vale? Y no tiene nada que echar en cara a otros que son de pago, por ejemplo el de VMware.
Bien. Bueno, ya tenemos montado nuestro sistema. Vamos a poder empezar a particionar, ¿no? Lo que hablábamos antes de coger el ordenador y cortarlo en cachitos, ¿vale? Donde vamos a instalar sistemas operativos. Vamos a ver cómo instalamos el primero de ellos y vemos de manera sencilla cómo podéis instalar más sistemas operativos. Lo primero que tenemos que hacer es descargarnos una imagen, ¿de acuerdo? Una imagen para poder instalar, ¿no? Para poder instalar el servidor, la imagen de Linux que queramos o la imagen de Windows, ¿no? Lo bueno que tiene este Proxmox es que tiene ya imágenes hechas, ¿de acuerdo? Que se llaman container templates, ¿de acuerdo? Aquí no veis nada, pero si nos vamos aquí donde pone plantillas, aquí tenéis un montón, ¿vale? Para todos aquellos que estéis un poco metidos en el mundo, bueno, pues tenemos plantillas de Ubuntu, de Debian, de CentOS, ¿de acuerdo? De Ubuntu 18, de Ubuntu 22, ¿de acuerdo? Vamos a descargarnos la de Ubuntu 22.04, ¿de acuerdo? Que para mi gusto es de las mejores que ha hecho Ubuntu. Aquí veis cómo está empezando a descargar y ya ha terminado de descargarse. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque aquí, ahora cuando lo pinchamos en container template, tenemos ya un container descargado que es Ubuntu, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos crear una nueva máquina virtual? Bueno, pues aquí a la derecha, arriba a la derecha, tenemos crear contenedor o crear máquina virtual. ¿Qué diferencia hay de estas dos? Entraremos en próximos vídeos, pero a mi gusto, si queréis crear una máquina Linux, ¿vale? Elegid siempre crear un contenedor. Un contenedor va a optimizar muchísimo lo que son los recursos del servidor, ¿vale? Y están preparados para trabajar específicamente con Proxmox. Así que si es Linux, os recomiendo siempre crear contenedores. Si es Windows o si es Mac, crear máquinas virtuales, que veremos en próximos vídeos. Vamos a crear el contenedor de Linux. Pinchamos aquí arriba en crear contenedor. Nos va a decir el nodo. El nodo es el servidor en donde queremos desplegar esta máquina virtual. El ID, bueno, el ID de la máquina. El host, podemos poner, por ejemplo, Ubuntu 22.04, ¿de acuerdo? Que va a ser el nombre. La contraseña, la que queráis. Es importante que pongáis bien dos veces la contraseña, ¿de acuerdo? Podéis incluso poder conectarse a la máquina virtual por una clave pública de SSH. Eso es para más gente más avanzada o si queréis utilizar una clave SSH. Lo siguiente que tenemos que darle es al botón siguiente y la plantilla, recordad la plantilla esa que hemos descargado que está por ahí detrás, la plantilla que queramos cargar, ¿de acuerdo? Como veis, Ubuntu 22.04. Le damos a siguiente. Vamos a decirle ahora cuánto es el tamaño de disco que queremos darle. Bueno, por defecto pone 8. Bueno, para esta sesión vamos a decirle que coja un disco duro de 20 GB. Le decimos siguiente. ¿Cuántos núcleos queremos? Recordad que tenemos 12. Bueno, pues con 4 núcleos de momento. ¿De acuerdo? La memoria RAM que queremos asignarle, por ejemplo, 2 GB y 2 GB de swap. Swap es la memoria que va a utilizar cuando esta de la RAM se agote y esta otra está en disco duro. ¿De acuerdo? Es una memoria más lenta, pero bueno, hace que el ordenador tenga 4 GB en vez de. Pasa aquí con un poco de trampa porque las dos primeros van a ser rápidos y los otros dos van a ser un poco más lentos. La red es por defecto como tenéis que dejarla, salvo aquí donde pone IPv4, es la IP que queréis ponerla, ¿no? Vamos a ponerle la 192.168.1, vamos a ponerla 195, por ejemplo, barra 24, porque es una máscara 24, una máscara 24 es una 255.255.255.0. La puerta de enlace que tengáis, la 192.168.1.1 en mi caso, y le damos a siguiente. Nos va a decir que pongamos los DNS que queremos configurar en nuestra máquina virtual. Dejarlo por defecto porque va a coger los que tenga vuestro servidor, el host, ¿de acuerdo? El servidor maestro. Le decimos siguiente y vamos a decirle que una vez que termine de crearla, la arranque, ¿de acuerdo? Le decimos finalizar y ahora empieza a crearla. Vamos a esperar un poquito a que se cree todo este contenido. Bueno, parece que se ha creado. Veis que está aquí, ¿vale? Que está como parada, ¿de acuerdo? Y que ahora mismo se ha puesto como corriendo. ¿Ves? Si ya estamos viendo aquí las estadísticas, es porque ya está corriendo la máquina virtual. Bien, ¿cómo nos conectamos a esta máquina virtual? Muy sencillo. Aquí a mano superior derecha tenemos la consola. Le podemos pinchar y, como veis, ahí tenéis ya la consola conectada. Bueno, pues el login en este caso es el usuario root y la contraseña que habíamos puesto en la plantilla.
Como veis, ya estamos conectados. Vamos a hacer un ping a Google para ver que estamos conectados a internet. ¿De acuerdo? Bien. Aquí podemos hacer, esto es Ubuntu, apt-get, update, por ejemplo, ¿no? Y como veis, se está descargando pues, todas las actualizaciones, etcétera. Podemos incluso hacer un install de un gestor de ficheros que se llama MC. Le decimos que sí. Le decimos que arranque el gestor y como veis, aquí tenemos el gestor de ficheros. Para salir de la máquina, escribimos ESIC dos veces y ya estaríamos deslogueados. ¿Vale? Podemos cerrar la ventana y ya estaría. Bien, de esta manera hemos visto cómo se instala el contenedor. Como habéis visto con Prosmos, podemos tener sistemas independientes dentro de la misma máquina, ¿no? Podemos tener Linux, con Windows. Por ejemplo, pues vamos a poder tener un servidor de Linux donde podamos tener nuestras páginas web y un sistema también completamente diferente y aislado, ¿no? Donde podamos tener ficheros o incluso nuestras películas, nuestras series, fotos que queramos almacenar, ¿de acuerdo? Para eso sirve Proxmox, para coger el ordenador grande, ¿no? Y particionarlo en pequeños ordenadores chiquititos que están aislados dentro del mismo ordenador. En próximos vídeos lo que quiero es poder enseñaros cómo subir una imagen de Windows e instalar Windows a la vez que está corriendo en el mismo ordenador un Linux, ¿no? Podemos programar una web muy sencilla para tener un servidor de webs, ¿de acuerdo? Que es Linux y también un servidor de Windows o una máquina Windows 10, Windows 11 para poder, por ejemplo, trabajar con Office o trabajar con cualquier sistema que tenga de Windows, ¿no? Dentro de la misma máquina vamos a tener corriendo a la vez Linux y Windows. Para eso sirve Proxmox. Y hasta aquí el vídeo de cómo virtualizar y cómo empezar un servidor casero con Proxmox. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like y sabré que queréis que haga más vídeos sobre este tema. Sin más, nos vemos aquí la semana que viene en el Rincón de Isma.